Aquí en tu conexión matinal vamos a hablar de un tema muy importante a continuación que involucra a toda la familia, Cata, porque el buscar el colegio ideal es uno de los procesos más importantes y que repercute definitivamente en la vida de las niñas, niños y estudiantes. Y difícil, Ale, o sea, una institución que además conecte con los valores que también en el hogar intentan inculcar en la crianza de sus hijos. Es todo un desafío, así que el día de hoy queremos conocer cuáles serían los aspectos ideales para poder elegir un buen colegio para sus hijos. Lo vamos a conversar con la coordinadora de admisión del Colegio Seminario Menor de Las Condes, a quien le damos la bienvenida, Macarena Barros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Encantada de poder conversar un poquito de este tema que hoy en día para las familias se hace cada vez más difícil, para los niños también, las niñas también, y que es una elección muy a largo plazo, así que hay que pensarla muy bien. Y es muy relevante, ¿no? Porque, bueno, uno siempre, para empezar, uno siempre recuerda la época de colegio. Pero aparte, la importancia no solamente de la enseñanza, de los valores que se les enseña, de lo que estén buscando, que si quieren que sea un colegio religioso o no, que si quieren una enseñanza más tradicional o tal vez, no sé, más moderna. Realmente, ¿qué tan importante es el proceso de búsqueda? El proceso de búsqueda es muy importante y en ese sentido tiene que involucrar a toda la familia. O sea, es importante que la familia conozca cuáles son las características de sus hijos. No todos los colegios son para todos los niños y no todos los niños son para todos los colegios. Por lo tanto, es importante reconocer qué es lo que queremos como familia para nuestros hijos y cómo son nuestros hijos. Y ahí es donde entra el juego de las expectativas que tiene cada familia y también la búsqueda, que es harta y que uno tiene que poner prioridades y hacer como un punteo de cuáles son los requisitos de qué como colegio estamos buscando. Sabemos que no existe el colegio ideal. O sea, si queremos cumplir con todas las metas, no va a pasar. Entonces hay que sí poder reconocer qué es lo más importante como familia queremos para nuestros hijos. Y ahí en ese sentido es donde tiene que haber un equilibrio, ¿no? Entre lo que yo quiero, entre lo que me ofrecen los colegios. Y por eso es que muchas familias, en nuestro colegio seminario menor, muchas de ellas están prácticamente un año antes postulando. Hoy en día las postulaciones, sobre todo en los niveles más pequeños, los papás se toman el tiempo y demoran más o menos un año en recorrer distintos colegios para poder finalmente postular al que más se adecua a sus características familiares. Tú nos comentabas que, bueno, ya en esta fecha, en pleno octubre, era un poco difícil para quienes estaban buscando iniciar su etapa escolar en preescolar. Sí. Más sí era una medianamente buena fecha para postular a, por ejemplo, enseñanza media. Con respecto a eso, y entendiendo también que en enseñanza media ya existe un carácter, ¿cierto?, definido. Con respecto al ambiente, ¿crees tú que sería bueno investigar cómo es el ambiente en lo particular en ese colegio previo a motivar a mi hijo o a mi hija que pueda ingresar a él? Sí, mira, respecto a lo que me mencionabas de preescolar, en nuestro colegio, por ejemplo, sigue las postulaciones. Si alguien quisiera postular al Seminario Menor de Las Condes, no hay problema porque seguimos abiertas en las postulaciones. No así en todos los otros cursos hacia arriba. Hay cursos que ya están cerrados porque lamentablemente no tenemos más cupos. Ahora, esta época, como mencionabas tú, también empiezan a ver las definiciones familiares para cambios de colegio. Por razones laborales, por cambio de ciudad, por cambio de comuna. También las familias hoy en día hacen cambios de colegio más que antes. Antes, ¿sí?, uno entraba a un colegio por lo general y se quedaba, ¿sí?, eternamente. Hoy en día no me gusta el colegio, me cambio. Tuvo un problema mi hijo, mi hija con algo, me cambio. Sí. Se ha ido variando la elección del colegio. Y en enseñanza media o en enseñanza básica, donde ya los estudiantes van formando una personalidad, un carácter más definido, evidentemente que los papás, las mamás tienen que hacer un estudio de cómo es el colegio al que postulan.
cómo es el ambiente, cómo es la convivencia escolar, si hay protocolos de seguridad, cómo es el bullying, todos estos temas que hoy en día están tan presentes y que para los papás son tan importantes. Y nosotros recibimos también muchos estudiantes que tenemos que acompañar en su llegada para que se inserten rápidamente y sean acogidos por sus pares, sus profesores. Por lo tanto, también recibimos estudiantes que vienen de otras situaciones escolares que no lo han pasado bien y que el colegio Seminario Menor los acoge, los acompaña a la familia. Tenemos un sistema de comunicación abierta con la familia, con los papás, que la familia se sienta partícipe del colegio de sus hijos, que puedan haber actividades, que puedan haber instancias donde no solamente está el estudiante en el interior, sino también la familia. Y eso hoy en día se agradece mucho. Así que los colegios que son abiertos a la comunidad, hoy por hoy, que forman también la excelencia humana, tan necesaria en estos días, son pocos los colegios que lo tienen, porque también hay un estilo de colegios academicista, un estilo de colegios que busca mucho el rendimiento, la nota, el resultado, deja de lado un poquito la parte de la formación integral, y que está perfecto, hay colegios para todos, como les decía al principio. Entonces, en ese sentido, nuestro colegio tiene un sistema muy contenedor, muy de acompañar a los estudiantes y a las familias, que se genere comunidad. Y Macarena, uno puede decir, bueno, pero los valores los entrego en la casa como padre, ¿no? O algún tipo de no sé, de forma de pensar, creencias, yo qué sé. Pero muchas veces no se dan cuenta que pasan muchas horas en el colegio y que esto va a tener repercusiones en su vida también. ¿Cuál es la importancia real de buscar este tipo de valores en el colegio y no pensar que solamente los tienen que recibir en la casa? Efectivamente, en la casa es la primera escuela. Ajá. Eso estamos claros, los padres son los primeros educadores. El colegio acompaña en esta misión de los padres. Por una parte, los estudiantes caminan de la mano de sus padres y por la otra caminan de la mano de sus educadores, de sus profesores, del colegio. Y en esta unión es donde tiene que haber un lineamiento y una continuidad. O sea, si estamos formando en valores en la casa, tenemos que reforzar en el colegio. Y viceversa, si lo hacemos en el colegio, también tiene que hacer en la casa. Porque los niños y los jóvenes, por un tema de edad, por un tema cognitivo, necesitan lineamientos, necesitan límites. Y los límites, si no somos claros en el colegio y en la casa, quienes se ven perjudicados son los niños, porque lo pasan mal, porque no saben para dónde ir. Entonces, en nuestro colegio, por ejemplo, tenemos esa formación muy alineada con la familia. Somos un colegio católico, pero no excluyente. Recibimos familias que son muy católicas, otras familias que no lo son tanto y otras que buscan más que nada la formación valórica, más allá de la religión. Bueno, ahí estamos nosotros también acompañando en esa formación valórica. Y es muy importante porque estamos pensando en que estamos formando a los futuros jóvenes de nuestro país. ¿Qué queremos para nuestro futuro de Chile? Queremos jóvenes sólidos, con una formación integral, queremos que sean chicos con resiliencia, autónomos, independientes, generosos, solidarios, preocupados del otro, empáticos, y eso no se aprende en los libros. Eso se aprende en la casa y en el colegio, y con el ejemplo. Totalmente. Hablabas en algún momento, Macarena, de los diferentes estilos de enseñanza que tiene cada colegio. Y en el caso de algún padre o madre que pueda estar en sintonía con nosotros y que esté tomando esta decisión, ¿por qué podría ser tan importante el decidir bien la influencia y el estilo de enseñanza del colegio en lo particular? Es muy importante porque estamos hablando del futuro y de la formación emocional, socioemocional de los jóvenes, de los niños. Entonces, si yo quiero un colegio que fomente el deporte, bueno, entonces tengo que ver si mi hijo o mi hija rema para ese lado, si le gusta el deporte o no. Si lo voy a meter en un colegio que es
full deporte, pero mi hijo quiere un estilo más artístico, más letrado, entonces a lo mejor no estoy calzando en lo que yo quiero versus cómo es mi hijo o mi hija. Entonces, cuando buscamos un colegio, tenemos que ver cuáles son las características de mi hijo, hacia dónde mi hijo apunta. Si yo me centro solamente en un estilo academicista, en que solo se fomenta el estudio y no hay desarrollo de habilidades socioemocionales o de deporte o del área artística o del área formativa, puede que no esté potenciando otras habilidades de mi hijo o de mi hija. Entonces, es muy importante poner en la balanza qué es lo que estamos buscando, pensar que las notas no son todo. Yo en el colegio era nota promedio. Y en la universidad me fue estupendo. Pasa porque, eso. Exacto, sí. Porque estaba donde yo quería. Claro. Y haciendo lo que yo quería. Y con otra madurez también. Exacto. Puede Entonces, ser. Si estamos en un colegio en donde yo, alumno o alumna, me siento cohibida o me siento coartada en mi posibilidad de desempeño y de desarrollo, obviamente que voy repercutiendo en la personalidad y en el estar emocional de esos jóvenes. Entonces los papás muchas veces tenemos expectativas muy altas, queremos puntajes nacionales o puntajes PAES como ahora, nos fijamos en el ranking, en el número, pero no lo es todo. Hay que fijarse muy bien en cómo es nuestro hijo y nuestra hija y brindarle una educación feliz. Son Eso muchos sí. años, sí. Entonces si nos quedamos enfocados solo en la nota o solo en el desarrollo de una habilidad, estamos desperdiciando habilidades en nuestros hijos que podrían desarrollarse en conjunto con el colegio. Sí. Bueno, tú decías, Macarena, que hace muchos años uno entraba a un colegio y generalmente salía de ese colegio, ¿no? Soy exalumno de tal colegio y ya. Hoy en día uno tiende a cambiar más. ¿También notas que hay más interés por parte de los padres y apoderados de conocer verdaderamente qué es lo que les están enseñando en los colegios? Que antes, tal vez antes era como que los inscribían en este colegio porque estaba más cerca a la casa, ¿no? En la comuna y punto. Sí. Es un factor importante la distancia. No hay que desmerecerlo porque si no, luego tenemos estudiantes que pasan horas en un furgón, en la También. Mañana, en la tarde o en el transporte. Uh-huh. Entonces, es un factor importante la distancia, sí. Pero también es importante poder conocer el colegio al cual estoy postulando, a mi hijo o a mi hija. Nosotros en el Colegio Seminario Menor mostramos el colegio. Hacemos que los estudiantes puedan conocer las salas de clases, los patios, que puedan visitar alguna actividad, que puedan conocer actividades que se realizan fuera de la jornada escolar. Cosa que tanto los padres como los estudiantes conozcan un poquito cuál es el ambiente, en dónde se están metiendo. Poder brindarle el espacio a los apoderados y a los estudiantes para responder todas las inquietudes. O sea, yo, mamá, digo, llevar a mi hijo hoy en día a un colegio y que le tomen un examen que no conoce, tanto que les mencionamos a los niños, no hables con extraños, no te vayas con cualquiera, pero sin embargo, a la hora de elegir colegio y llevamos a nuestro hijo a un colegio para que rinda un examen de admisión, le decimos, te compro el mall completo con tal que respondas todas las preguntas y te vayas con la profesora y saludes y sonrías y seas educado. ¿Estamos siendo honestos con nuestros hijos? ¿Estamos siendo transparentes con lo que queremos nosotros como familia? Entonces, nuestro estilo de colegio del Seminario Menor tiene un estilo bastante abierto. Llega la familia, postula libremente, conocen el colegio, hacemos una visita para que puedan conocer las instalaciones, para que puedan conocer las clases. Los profesores hablan con los postulantes. Entonces, se genera un espacio en donde la familia baja mucho la ansiedad. Y los estudiantes también tienen una opinión y dicen, aquí quiero estar. Entonces eso también los hace a ellos tener sentido de pertenencia. Uh-huh. Y hoy en día se ha perdido un poquito esto que hablábamos antes, que antes a ti te ponían en un colegio y te quedabas para el resto de tu vida. Hoy hay opciones de movimiento. Entonces queremos estudiantes con sentido de pertenencia, que sean con valores arraigados en su colegio, que lo quieran, que lo defiendan, que después traigan a sus hijos. Tenemos muchos hijos de exalumnos en el colegio, entonces eso también habla de que la familia vuelve y eso también es comunidad.
Y hablando de comunidad, me gustaría también llevarte a otra realidad de muchos hogares en el país, y son las comunidades neurodivergentes. Sí. A todos esos alumnos y alumnas que también les cuesta aún más encontrar un colegio donde ellos se sientan comprendidos al 100%, donde puedan encontrar su lugar y obviamente también puedan exponer sus talentos, ¿cierto? Porque como todos los niños y niñas los tienen. ¿Cómo funciona su colegio en lo particular? Sí. En ese contexto. Hoy en día está más abierto el tema, está más aceptado a nivel social, ¿no? A nivel mundial. Por lo tanto, hoy en día también los papás son más transparentes a la hora de postular a sus hijos. Te cuentan abiertamente qué necesidades tienen, ya sea si tiene necesidades transitorias, si está con algún apoyo extra en la casa, en el jardín. Y también aquellos que tienen necesidades permanentes. Y en ese sentido nuestro colegio es va a la vanguardia. Hemos estado muy al día y muy anticipados en reconocer que tenemos distintos tipos de estudiantes. Y no por eso mejores o peores, sino distintos. Y que tenemos que acompañarlos y que tenemos que brindarle la misma educación de calidad. Nuestro colegio recibe estudiantes con necesidades educativas permanentes y por lo tanto tenemos un equipo de apoyo que acompaña a las familias y a los estudiantes y también a los equipos de trabajo con los que están los mismos estudiantes, en donde se brinda una contención, un trabajo más personalizado, sin ser un colegio personalizado, porque no es un colegio especial. Hablamos de... Antiguamente había muchas escuelas especiales. Había un estudiante que tenía alguna necesidad permanente, tiene que ir a una escuela especial. No, ¿por qué? Si ellos son parte de nuestra comunidad. Y ahí está la diferencia entre inclusión e integración. Sí. Inclusión es que todos los estudiantes forman parte de la clase. La integración es que sí, todos forman parte, pero está más... retirado, si aprende bien, si no bien también, que dibuje, que pinte, pero allá, que no meta ruido. La inclusión no, la inclusión es que aquel que le cuesta, como aquel que tiene facilidades, forman comunidad. Y es maravilloso ver cómo estudiantes que tienen alguna dificultad son estudiantes que van sobreponiéndose y solucionando sus dificultades y logrando todas sus barreras traspasar con ayuda de sus profesores, con ayuda de la familia, con ayuda de sus compañeros y compañeras. Y eso es maravilloso. Y en nuestro colegio tenemos inclusión, recibimos todos los años estudiantes con necesidades permanentes, hemos ya egresado estudiantes con síndrome de Down, espectro autista, alguna dificultad motora, así que nos sentimos orgullosos de ese gran avance que llevamos nosotros adelante y que hoy en día como país también se están dando más pasos. Claro, claro. Macarena, vamos a revisar las redes sociales para que ustedes también, que están interesados en este tema, puedan conocer más acerca del trabajo y de la labor que vienen realizando en el Colegio Seminario Menor de Las Condes. Lo estamos revisando, también la cuenta de Instagram en pantalla. ¿Qué podemos encontrar en ella, Macarena? En nuestro Instagram y en nuestro Facebook podemos encontrar distintas actividades que hacemos. La semana pasada estuvimos en los Juegos Pontificios, que son las alianzas, una semana preciosa donde todos los estudiantes del colegio compartieron. También podemos ver distintas actividades de educación, de ajedrez, de los 100 días que cumplieron en el ciclo inicial, diferentes actividades artísticas, los talleres extracurriculares, súper importante eso también considerar, y también todo el tema medioambiental. Aspectos súper importantes hoy en día y que no hay que olvidar. Igualmente estamos revisando la página web, perdón, del Colegio Seminario Pontificio Menor, donde usted va a poder conocer más sobre la misión, sobre la visión y cómo también poder postular y acceder a esta comunidad educativa. Y sobre todo, Macarena, agradecerte la calidez de esta conversación y obviamente la oportunidad de poder informarnos un poquito sobre estos aspectos tan interesantes y necesarios. Gracias, Macarena. Gracias a ustedes, encantada, y los invito y las invito a todos en casa a que puedan meterse a nuestra página web, que consulten, que nos vayan a ver al colegio y los vamos a estar recibiendo para también ayudarlos y orientarlos en el proceso de búsqueda de colegio de sus hijos. Claro, que tiene que ser la etapa más linda, la del colegio. Hacemos una pausa pequeñita. Al volver tenemos
que despedirnos, ya venimos.